Hola, soy Manuela Brunet, catedrática de climatología de la Universidad Rovira y Virgili. Es evidente que como presidenta de la comisión, el cambio climático es nuestro tema estrella. Y de tal manera que intentamos mejorar los sistemas de observación, los sistemas de gestión de datos. Me estoy refiriendo a las grandes lobbies y consorcios industriales y petrolíferos. En ese sentido, tenemos un claro ejemplo y se ha sabido cómo han financiado campañas de desprestigio de la ciencia del cambio climático y de los científicos que la han producido. Somos tremendamente egoístas, vivimos el presente. Y en esto, un poco como los políticos, somos cortoplacistas. Lo que nos interesa es que, pues que nosotros tengamos los suficientes ingresos, una vida adecuada, etc. Olvidándonos de nuestros hijos, que es la siguiente generación que va a empezar a padecer más de lo que padecemos nosotros los efectos más negativos del cambio climático. Y sobre todo olvidándonos de nuestros nietos. Ya tenemos indicios de que el cambio climático nos está suponiendo costes. Y ya no hablo, estoy hablando solo de costes económicos, ya no hablo de costes en vidas humanas. Yo creo que todavía estamos a tiempo de no alcanzar ese punto de inflexión, ese punto de no retorno en términos climáticos. Si actuamos ya. Los modelos indican que el dominio climático mediterráneo se sitúa en ese dominio en el que la lluvia lloverá peor, en donde las sequías se alargarán en tiempo, en severidad, en intensidad. Y esto ya lo hemos observado. Estamos observando también un incremento de las temperaturas que es el doble del observado a escala global. Porque en invierno la vegetación y nosotros requerimos frío. La vegetación natural y la cultivada necesita periodos de estar en letargo. Y si no los tiene, pues simplemente enloquece y empiezan a florecer antes. Uh-huh. Luego llegará, en el caso de cultivos, una helada tardía o no tan tardía y acabará con la floración o con la fructificación, etc. Las Naciones Unidas y sus agencias poco pueden hacer, porque no pueden, no es un gobierno mundial. Claro. Es obligado cumplimiento. Exactamente. ¿No? Que el mundo científico ha sido, y sobre todo lo fue en el pasado, un mundo de hombres. Sí. Y eso, claro, pues reduce mucho las posibilidades de que una mujer llegue a tener puestos de responsabilidad. Ahora, eso ha cambiado. Eso ha cambiado y ha estado cambiando. Hay regiones en donde el papel de las mujeres dentro de la observación meteorológica, tanto de formación física o de geografía física, etcétera, pues cada vez la mujer tiene un papel más claro. Como consumidores tenemos, creo que tenemos la capacidad de cambiar las estrategias de consumo. Y como ciudadanos tenemos el derecho al voto. Vota a aquellos partidos que te planteen propuestas de desarrollo sostenible.